Ya habéis visto la intro, soplando. Hola, muy buenas a todos y todas. Pues sí, hoy se me ha hecho un poco tarde haciendo el vídeo, porque he estado ocupado, pero lo vamos a hacer igualmente. Veréis, las gafas que habéis visto que llevaba eran unas gafas de protección, puesto que cuando yo soplo mistura, a veces de los comederos que tengo, no me sale muy conveniente ponerlo en una máquina, simplemente porque lo tengo de costumbre y porque me gusta lo que hago. Y por eso me pongo las gafas. También es porque he tenido a lo largo de mi vida dos veces blefaritis. Y las dos veces han sido causadas por soplar mistura. Ese es el motivo por el cual llevo las gafas. Muchas personas dirán, oye, pues entonces cómprate una máquina. Me la sé hacer, no hace falta. Lo que pasa es que a mí me gusta esto. Ahora, la blefaritis no se la aconsejo a nadie que le dé, ya que te causa una infección por por hacerte un pequeño arañazo en el párpado, en el cual empieza por ahí a meterse el patógeno o la bacteria que se meta, y te puede dar fuerte. A mí de las dos veces, una me dio muy fuerte y tuve caída de los pelos de las pestañas, me desaparecieron y la luz solar no podía salir a la luz, me ardía el ojo afectado. La segunda vez me dio menos fuerte, pero ya una tercera no me va a dar, porque lo solucioné hace ya años con las gafas estas de irte a esquiar. Y bien, y esto te tiene que gustar, por eso lo hago. Hay personas que son muy cómodas y por comodidad a lo mejor le meten pienso, muy respetable, pero si quieres aprender de verdad y a hacer composiciones tú mismo, la base son las semillas, y mirad lo que tengo ahí atrás. Esas espigas son muy famosas, son las espigas del alpiste. Mira, aquí tengo una ya, el Palaris canariensis. Más fresco que este no vais a encontrar. Esto, la fecha de caducidad es la más larga, porque sabemos cuándo es la fecha de recolección. Este salió aquí porque al soplar semillas, pues luego te dan estas espigas que se pueden utilizar con los pájaros. Si tú le echas pienso, no vas a soplar el pienso, pero tampoco te va a salir de esto. Y tampoco te vale el pienso para hacer mezclas, puesto que el pienso, según los fabricantes, ya viene equilibrado. Digo según los fabricantes, porque como todos sabemos, hay fallos. No todos los piensos, pero en algunos puede haber fallos. De todas maneras, es algo que no me voy a meter. A mí, por ejemplo, hace ya años, yo hice cálculos, me gustaban las matemáticas, e hice cálculos del índice de conversión alimenticia de los piensos de pollos, piensos de gallinas y pollos. El cálculo del índice de conversión alimenticia es la relación del consumo, el costo y el rendimiento. Se hacen esos tres parámetros y con eso puedes sacar exactamente cuál es el pienso que más rentabilidad te va a dar a largo plazo. Si eso se traspasara a la ornitología, a lo que es la canaricultura, más de uno se llevaría una sorpresa. Esos cálculos los sé hacer perfectamente, lo que pasa que no viene a cuento porque estoy cansado ya de hacer tantas matemáticas, pero si algún día alguien o algún fabricante viene presumiendo de decir, no, este es mi pienso que es mejor, bueno, es normal, los fabricantes siempre van a decir que su pienso ellos van a barrer para su casa, viven de eso, se entiende, pero cuando te empiezan a vacilar diciendo que tú te equivocas, que no sé qué, que no sé cuántas, pues a lo mejor algún día podemos hacer un cálculo de índice de conversión alimenticia y se pueden llevar una sorpresa, porque cuando salen esos números, esos números no fallan. El fabricante después te puede decir misa, pero esos números te dicen exactamente cuál es el pienso más rentable de todos en cuanto a la relación costo-consumo-rendimiento. No se hace simplemente por una comparativa de apetencias. Eso lo hace un niño.
Pero cuando tú calculas y haces esas matemáticas, para que os hagáis una idea, cuanto más alto sea el índice de conversión alimenticia, peor va a ser el pienso, te va a costar más caro para sacar los mismos pájaros. Cuanto más bajo sea el índice de conversión alimenticia, mejor será el pienso y más rentable para utilizarlo. Y digo pienso y también valen las mezclas de mixturas. Pero eso son otras cosas que algún día, a lo mejor cuando acabe la cría, pues si la gente se anima y quiere saber cómo se hace, pues podemos hacer aquí una demostración perfectamente. Y los fabricantes van a poder decir por lo que quieran, porque los números no fallan, ¿eh? Así que, para aquel fabricante que decía que me equivocaba, pues que se lo piense dos veces por si acaso sale mal en esos cálculos. Bien, y ahora dejamos esto aquí y vamos a ver unos pajaritos que he grabado a lo largo del día, un poquito, el nido del jilguero, y así pues terminamos y completamos el vídeo de una forma entretenida. Venga, vamos a ello. Bueno, antes vamos a ver el alpiste este que he cogido. Voy a darle la vuelta a esto y vemos lo que lleva. Aquí está la espiga y si la remuevo, o debería salir, mira, ahí se ve una semilla. Esta es que ya ha expulsado el alpiste, casi todo. Mira, ahí se ve. Está todavía un poco fresca, pero también lo ha expulsado en la parte de arriba. Eso es alpiste del más bueno que puedes encontrar. Recién cosechado, con toda la propiedad nutricional que necesitan y los hidratos de carbono y también, pues, las partes que ayudan, las sustancias antiinflamatorias, como puede ser el ácido salicílico, que va a ayudar también a la regulación de la sangre y a evitar problemas precisamente de inflamación. Mirad los jilgueros cómo asoman la cabeza por el nido. Desde aquí se ven tres, nacieron cuatro. Hay dos en el nido y otro encima del nido porque está inclinado. Ahí está. No los voy a molestar. Los dejaremos que sigan su curso. Aquí están naciendo pichones de verdecillo. Hoy domingo. He visto antes a la madre sacar las cáscaras y vamos a dejarlo tranquilo que siga sacando. Esta es la hembra de verdecillo que hemos enseñado antes cuando estaba saliendo el nacimiento, cuando había un pichón. Ha salido antes a tirar la cáscara de ese pichón que ha nacido y se ha vuelto a meter en el nido. Está un poco picada de la parte de arriba de la cabeza porque el cardenalito que hay en la voladera le suele atacar un poco. Pero ella se defiende. Ahí está, metida en el nido, esperando a que eclosionen el resto de los huevos. Mirad, aquí hay una madre primeriza dándole de comer a un pichón que no es suyo, es de cardenalito también. Se lo he quitado de otra nidada porque había puesto huevos claros ya que le metí el macho tarde. Y me estoy fijando, le he puesto el pichón para ver si esta hembra es buena o no para cebar y para criar. Y lo que estamos viendo es que es bastante buena. Mira, yo estoy aquí hablando, señalándola con el dedo y ella a su rollo. Da gusto tener hembras de primer año y que embuchen de esa manera. Yo le meto el dedo y ni se inmuta, mira. Crían mejor que algunos canarios. Para que veáis que criar fauna tampoco es tan difícil una vez que te haces con unos pájaros que están sanos. Porque lo primero de todo es que el pájaro esté sano para hacer estas cosas. Y luego que se acostumbre al criador. Ahí lo tenéis. Mira qué imagen. Una hembra de larguez que ha sacado a esos dos pichones de cabecita negra. La he utilizado como nodriza y ya está incubando otra vez huevos. No ha picado a los pichones, es al revés. Son los pichones los que han picado a la nodriza. La cola de la nodriza está un poquito, si os fijáis en la punta,
está un poco deteriorada porque ellos juegan con la cola de quien las ha cuidado. Están preciosos, los cabecitas negras nuevos. Mira, estos son pájaros mestizos, cruce de tres sangres. Raza española, timbrado español y largué español. ¿Y para qué sirven? Pues estos pájaros sirven para utilizarlos como nodrizas en el siguiente año, para tenerlos en la reserva. Ya que las nodrizas te quitan las castañas, te sacan las castañas del fuego muy bien. Y nos viene perfecto. Ya habéis visto antes el largué español cómo ha sacado, por ejemplo, los cabecitas negras. Pues estos, aunque vengan de un cruce de tres sangres, con ello aumentamos también la heterosis y nos hace ser más. Hacen que estos pájaros sean más propensos a tener un comportamiento reproductivo lo suficientemente aceptable como para sacar pichones de cualquier tipo de fringílido. Por eso los tengo. Y para acabar el vídeo os dejo con estas espigas, o mejor dicho, con estas bolas a medio maduración de la planta del lino, con las semillas tan típicas, ricas en omegas, que nos va a ayudar al brillo del plumaje y a conseguir esas grasas saludables que van a servir muy bien a nuestros queridísimos fringílidos y otros pájaros también, por supuesto. Nada más, un saludo, a cuidarse y hasta el próximo vídeo.